taxi. ¡Qué grueso estás! ¡Y usted más delgado! ¡Chanel! 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 ¡Mira! ¡Charles Willy! ¿Cuándo ha llegado? ¿Es usted muy malo? ¿Vos no escribe pas? ¿Vos desaparece? Francés no, mamá. Francés. Chanel le riñe en francés, pero le apreciamos en cualquier idioma. Le veo desmejorado. Eso quiere decir que le va a cuidar. Nos ha tenido abandonados. Casi 2 años que se marchó. Gracias, Morey. Buena memoria. El whisky solo, el agua, los peces. Usted y Mr. Campbell. No hay como los norteamericanos para echarse al coleto ese aguachirle. ¿Viene en plan de trabajo? No, no. Vengo a ver a mi hija. Oh, la pequeña bailarina. No se había ido con usted. No, Morey, ya está bien. El mundo ha cambiado. Sí. La gente se ha calmado después de la liberación, ¿no cree? ¿Se acuerda? Lo pasamos bien aquellos días, ¿eh, señor Will? Tal vez reímos demasiado, Morí. De júbilo, ¿eh? Semejante acontecimiento bien merece un whisky. Pues para mí, ni whisky, ni ginebra, ni coñac, ni nada. ¿Con qué vas a celebrarlo? Me he guardado un poco de perlán. Para ti y para mí. Aquella damita del rincón puede decirse que no le quita ojo. ¿Aquella? Si ni siquiera me ha sonreído. Una mirada seria es más peligrosa que una sonrisa. Discúlpenme. ¡Charles! ¡Claude! ¡Ah! Sabía que saldrías de esta. Pues yo temí que hubieses dejado la piel. Ah, ¿no sabes que en la guerra hay un dios para los sinvergüenzas?
Dispénseme, somos viejos camaradas. Te presento a mi loco y buen amigo Charles Wills, Marion Ellsworth. Señorita. Marion a secas. ¿Americana? ¿Ha pasado aquí la guerra? Aquí no, en zona libre. Papá y yo hemos vivido ese tiempo entre Lyon y Marsella. ¿De qué conoce a Claude? Íbamos en la misma brigada cuando el desembarco en Normandía. Sí, precisamente nos separaron en Saint-Lô. Otra vez en las FFI con el general de Gaulle. ¿Qué casualidad encontrarse aquí? Me había parecido que me mirabais con cierta insistencia cuando te vi por el espejo. Pues no, no te había visto. ¿No habré venido a estorbar? Verás, Marion y yo somos... Aquí debe usted de tener vara alta, le dan de beber. Ventajas de la prensa, señorita. Veamos si mis dólares son aún más persuasivos. ¡Morís! Tengo una idea, vámonos a casa. Mi padre celebra la victoria. ¿Pero cuenta con whisky suficiente? No conoce usted a mi padre. ¡Por los padres! ¡Por los hombres! ¡Por los franceses! Espero que se hayan divertido. Respecto a la restitución de su casa, no se preocupen. Procuraremos que sea levantada la requisa cuanto antes. Buenas noches. Buenas noches. Marion, buenas noches. Ah, hijo mío, se ve que traes la garganta seca. ¿Verdad que se me nota? Te bebes una copa y se moja. ¡André! ¿Y quién es este militar? Charles Wills, reportero de un periódico del ejército. Le presento a mi padre. Tanto gusto. Un reportero, no necesitamos. Aquí nos hace falta un barman. Le he traído conmigo porque únicamente aquí es donde uno puede encontrar algo de beber. Qué casualidad. Todos los aquí reunidos han llegado a la misma conclusión. ¿Cómo es que Helen está en casa? Hola. ¿Se puede saber qué haces aquí? Pues verás, es muy sencillo. Tu hermana me ha colmado de orgullo. No pudimos darte antes la noticia, pero Helen ha sido expulsada de la universidad. ¿Cómo? Si vas a hacernos una escena, di a este chico que se vaya o preséntamelo. Mario, ¿tienes? Helen. Hijita, déjala tranquila. También a mí me expulsaron de Harvard porque mi hija no había de seguir los pasos de su padre. Dispénseme un momento. Luego hablaré contigo. Si no me equivoco, conmigo también. ¿No me presentas? Charles no sé cuántos. Creo que me han dicho que es barman. Si me permite un momento. Oh, sí. ¿Charles qué? Wills. Ojalá fuera barman. Un buen barman vestido de paisano. Oui, je vous offrirai un peu de champagne. Oh, merci. Ah, voulez-vous me prêter votre verre? Mais bien sûr. Je también, amigo de la familia. Si vous ne restez pas trop longtemps absente. Le he dicho que es usted un viejo amigo. En cierto modo, es verdad. Hace apenas una hora nos besábamos. ¿De veras? Espere que recuerde. ¿Estaba usted con otros en el bar del Ritz? No. ¿En L'Étoile? No. ¿En la Plaza Vendôme? No. Ya sé. Cerca del Café Dingo. ¡Hurra! ¿Se acuerda de mí? No, es que fue el último sitio donde me tropecé con uniformes. ¿Es usted rico? No. ¿Eso me elimina? No, pero es un inconveniente. Tampoco somos ricos y vivimos a lo grande. Papá dice que es lo mismo, solo que es mucho más barato. Me ha sido simpático. Es una suerte, porque intentará pedirle un préstamo y no querrá que papá sufra una decepción. Me gusta su modo de besar. ¿De veras? Hija mía, temo haber menospreciado la capacidad alcohólica de nuestros invitados. Voy en busca de reservas. Que vaya a ayudarte el barman. Ah. Oiga, Wills. ¿Wills? ¿Quizá de los potentados Wills de Maryland? No. Venga conmigo, teniente. Gracias. Gracias, señor. ¿De dónde es usted? De Milwaukee. Por favor, ¿quiere ayudarme? ¿Cómo no?
Mi tierra es famosa por la cerveza, por las piernas de sus mujeres y por la carencia de millonarios. ¿Y usted? Mi niñez en Nueva York. Después a París con papá. Cuando entraron los alemanes me enviaron a un colegio de Suiza. El tesoro de Alibaba. No. Papá lo puso a salvo de los alemanes. Su padre es hombre de recursos. Y amigo de diversión. ¿Ah, sí? Es su onceavo mandamiento, divertirse. Especialmente ahora. Dice que después de una guerra todo el mundo tiene el deber de divertirse. ¿No es un poco viejo para esta guerra? Por eso no le han movilizado. Hizo la del 14 hasta el armisticio. Y todavía lo está celebrando. Ahora que lo de Europa ha terminado, ¿cuáles son sus planes? Procurar que no me metan en lo del Pacífico. Lo encuentro razonable. Bastará para calmar a los sedientos. Eso creo. Charles, estaba pensando qué le habría ocurrido. Nada, aún. Todos se interesan por conocerle. Tendrán que disculparme, me voy a escribir la crónica de la jornada de hoy. Oh, no puede dejarlo para más tarde. Lo siento, me esperan en la redacción. Oh, teniente, no se me lleve el bar. Oh. Me gusta su risa. Helen. ¿Cree que algún día conseguirá ser rico? Podrá volver más tarde. Quizá lo procuraré. Oh, mejor todavía, iré a buscarle. Llame y dígame dónde. De acuerdo. ¡Oiga! ¿Quién está al aparato? ¿Quién? ¡Oh, Helen! Aquí Charles Wills. No, no, Charles, el barman. ¿El barman del ejército? El mismo. Oiga, ¿querría darle un recado a Mario? Dígale que todo París volverá a iluminarse esta noche como antes de la guerra. Ha quedado en verme. En el Arco del Triunfo, cerca de la tumba del soldado desconocido. Gracias. Y le général de Gaulle va dans cette foule délivrée parler au nom de tous à celui qui dort à jamais inconnu, à jamais présent. La goutte des victoires. Le général de Gaulle rapporte simplement aux morts solitaires cette victoire déjà gagnée en 1918. Charles? Hola! Yo creía que... ¿Decepcionado? No, pero... Claude y Marion son... novios. Me gusta, sigue.
Creí que estabas dormida. Me duelen los ojos. Y a mí este brazo. Qué prosaicos. Tu brazo y mis ojos. Impropios de nosotros. Pero saben mirar. Y estrechar fuerte. Te llevaré a casa. ¿Conoces el poema? Deja que la noche te arrulle. Es tarde. Vámonos. Hazme una promesa. ¿La cumplirás? Sí. No dejes que la fiesta concluya. Celebraremos otra cuando la guerra haya acabado totalmente. Pero sí ha terminado. Para nosotros ha terminado. Estoy cansada de muertes. Quiero vivir, disfrutar, divertirme, como si cada día hubiera de ser el último. ¿No sería divino? Una vida feliz, llena de últimos días. Con un privilegio que el último nunca habría de llegar. Eres demasiado serio. Anda, sonríeme. Así me gusta. ¿Qué me importa que no seas rico? Hola, Charles. Hola. ¡Oh, qué formidable! Mira. No has debido hacerlo, muchacho. Al contrario, tiene que hacer méritos conmigo. ¡Oh, conserva! ¿Qué es eso, animal o vegetal? Un bote de huevos en polvo. ¡Chocolate! Algún día recogerás el fruto, muchacho. Pensándolo bien, tu generosidad debe ser recompensada hoy mismo. Buenos días. Buenos días. Mira, carne, huevos. Lo malo es que los huevos en polvo no saben a huevos. No importa, los haré al coñac y cogerán gusto a huevo. Helen, por favor, deja que demuestre a este joven mi agradecimiento. Charles, hijo mío, una ocasión excepcional se nos brinda. Una cosa nos falta por saber. ¿Estamos a la altura que requiere? ¿De qué se trata? Benedictín, en la cuarta carrera de hoy, las apuestas son 10 contra 1. En 2.500 metros es imbatible. ¿Cómo lo sabes? Oh, secretos del oficio. Papá habrá tenido una confidencia, ¿no? ¿Al estilo de las otras? Mirad, nos faltan apenas 2 horas para ser ricos. Me estoy animando, voy a telefonear. Estupendo, ahora bien, si juntamos nuestros recursos... ¿Cuánto tienes por junto, hijo mío? Casi 40 dólares. Espera, si a ellos agregamos nuestro capital, tendremos 40 dólares. Qué lástima. ¿Puedo pedir a los amigos? Guárdese de hacerlo, Charles. Si hace lo mismo que él, se arruinará. La oportunidad, querida Marion, se alía con el futuro y desdeña el pasado. Escucha, si quieres una garantía, es de saber que yo tengo campos petrolíferos en Texas que valen... tú ya sabes lo que es Texas. Vaya, papá. Esas concesiones son la juerga de la familia. Muchos terrenos, pero ni una sola gota de petróleo. Charlie. ¿Qué? Hoy es mi día de suerte. Veré lo que puedo reunir. Tengo la máxima confianza en el ingenio y el valor de los representantes de nuestro ejército. ¡Corre, hijo mío, corre! La fortuna sonríe a los audaces.
La prensa dice que Benedictín... No te pongas nervioso, papá es docto en la materia. Tengo motivo para estar nervioso. Si pierdo, deberé la paga de medio año. El dinero es de tres capitanes que se abrieron paso en bastón, partiéndose el pecho. Ganaremos. Listo. ¿Lo ha apostado todo? Absolutamente, y a 12-1. ¿Por qué han bajado las apuestas? Los cretinos dicen que Benedictín va a perder. Hoy será fábula a los idiotas, hijo mío. Vamos por aquí, ¿verdad? Papá, ¿cuál es Benedictín? El número 4. Irá algo retrasado al principio. Está escuálido. Ágil, hijo mío, ágil y muy veloz. Una flecha. Pero, ¿qué le ha dado a usted ese caballo? ¿Qué hace Benedictín? Corre como una centella. ¿Pero dónde está? El 6º, en perfecta posición. ¿Ha remontado? 7º. Una simple martingala. Helen. He visto ayer un modelo, ahora me lo podré comprar. ¡Benedictín ha ganado! ¡Naturalmente! ¿Por qué te sorprende tanto? Es más alivio que sorpresa. Veamos. 12-1 nos va a reportar... Puede que haya otra carrera preparada. Si pudiera... ¿Preparada? ¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo? ¿Fue pura casualidad? Las novelas policíacas te han ofuscado. Entonces no ha habido confidencia. Verás... Total, escogí un caballo así, a la buena de Dios. Intuición y experiencia, hijo mío. Podíamos habernos arruinado. Un medio como cualquier otro de enriquecerse. Boletín de noticias del alto mando norteamericano en París. La ciudad de Hiroshima es un montón de ruinas calcinadas. Los acontecimientos se precipitan. El presidente... ¿Lo sabes ya? Lo primero es lo primero. Será precisa más de una bomba para acabar. $20 a que con una basta. De juego 60. Buenos son. No hagáis tonterías. Barney tiene noticias frescas. El Japón ofrece rendirse a condición de que dejemos al emperador en el trono. ¿Volvemos a casa? Eso, ¿se habla por ahí de licenciamiento? No perdáis el tiempo, 10.000 tipos esperan delante de vosotros. Tengo que volver al periódico. ¿Por qué? He intentado telefonear. Si puedes venir personalmente, no me telefonees. Y no te vayas, si puedes quedarte. Podríamos encontrarnos para cenar, si te parece. Ya veré. ¿Es verdad que ha terminado la guerra? Quiero comprarte camisas de seda, calcetines de seda, una porción de cosas. Oh, Charlie. ¡Taxi! ¿Qué has hecho de mi paraguas? Lo traía al salir del despacho. He debido de dejarlo en algún sitio. Tenemos que preparar una edición especial. Pues date prisa. Primero te buscaré un taxi. ¡Taxi! Vete, no te ocupes más de mí. ¿Quieres quedarte y me esperas? Iré a casa, aunque es temprano. Papá se asombrará. Vas a mojarte. Puede que no sepa guisar ni dar una puntada, pero soy muy dispuesta para encontrar un taxi. Es lo bueno que he sacado del colegio. Anda, márchate ya. Eres la mujercita de mis sueños. No te confundas, despierto. Reclamo mi conquista.
violetas? Merci. Mario. He telefoneado. Me han dicho que hoy podría verla. ¿Ha recibido mis flores? Todas las mañanas. ¿También mis cartas? Todos los días. ¿Puedo entrar a verla? Charles. ¿Qué? ¿Estás mejor? Mi ángel guardián podrá contestarte. La enferma va mejorando, pero el doctor ha recomendado que no se le fatigue. Pensaba que fuésemos a bailar. Habrá que dejarlo. Esperaba encontrar a una enfermera joven y guapa. Es la cuarta en 2 semanas. Papá las pellizca. Por el amor de Dios, no adoptes ese aire de contrición. Soy el causante de tu mal. Había perdido tu paraguas. No digas más tonterías. Lloví a cántaros, me mojé y pillé una pulmonía. No tienes la culpa. Pensaba que tal estarías vestido de paisano. Mucho mejor. Fue culpa mía. Me habría enfriado de todos modos. Solo oír el parte meteorológico me resfría. Gracias por tus preciosas flores. Ah. ¿Qué es lo que te pasa? No lo sé. Te veo tan pálida, tan dulce, tan indefensa. Te advierto que la enfermera está detrás de la puerta. ¿No querrás que venga? Lo he descubierto en estas 2 semanas. Te quiero, Helen. ¿Me quieres desde el primer día? ¿Qué crees tú? Estoy segura. Teníamos que habernoslo dicho antes. Fíjate cuánto tiempo hemos perdido. Por primera vez en mi vida, quisiera ser rico como un Creso. ¡Oh, dinero! Lo que cuenta no es lo que se tiene, sino lo que se debe. Ni siquiera tengo deudas. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Perspectivas? Mi antiguo puesto en el periódico, 70 semanales. Por Dios. Los médicos me han prohibido los problemas de cálculo. Ay, es que Rockefeller o la banca Rothschild no buscan un nuevo presidente. La oficina en París, del News Service, busca un reportero. ¿París? El sueldo es más corto que el de América. Para divertirse en París no hace falta dinero. Sí. Sí. Pero estoy preparando una novela. Quiero escribirla en Estados Unidos. ¿Por qué no has de escribirla aquí? Oh, Charles, querido. Vida mía, vamos a casarnos. No te vayas. Suena a las mil maravillas. Pero no sería una locura. Desde luego, una locura. Si fueras razonable, saldrías por esa puerta y no volverías a verme ni a llamarme. Me enviarías mi paraguas. Y asunto terminado. Pero si he perdido el juicio, ya no razono. No, no tienes juicio. Y yo debo de tener temperatura. Con mi habitual 36.5, ni pensarlo. Perdóname, pero en ocasiones me encanta hacer el papel de padre. Después de todo, es el primer matrimonio de Helen. Y el único, espero. Menos arrogancias.
Helen me ha dicho que eres un hombre serio, reposado, que pisa terreno firme, trabajador infatigable. Me esfuerzo por serlo. Te diré francamente que no son esas las prendas que yo ambicionaba en un yerno. Iré todavía más lejos. No son las que podrían hacerla feliz. Bueno, verá usted, yo voy a trabajar en una agencia de prensa en París, entre periodistas alegres, despreocupados, algo se me pegará, creo yo. Bien, esperémoslo. Dime, quizá yo te parezco un padre un tanto arbitrario. Sin duda alguna. Eres muy dado a la franqueza. Trata de dominar esa tendencia. Bien sabes que no estoy en disposición de celebrar una boda a todo tren. Ni me importa, gracias. ¿Y un whisky te importa? Eso sí, encantado y gracias. Lástima, no tan escaso de reservas que pensaba... Oh, déjelo, no faltaba Anda, más. Toma. Gracias. ¿Sabes cuál va a ser mi regalo de boda? Por Helen he sabido cuál no va a ser. Mi querido hijo, pienso incluiros en la juerga familiar. Recibiréis 3.000 hectáreas de terreno petrolífero en Texas. Me conmueve usted, señor. No hay por qué. No está mal ser un rey del petróleo, aunque no saque ni un barril. ¿Qué? ¿Le has dado a Helen tu consentimiento? Primero tuve yo que darle el mío. ¿Qué? Sí, me ha pedido Claude que sea la madre de sus hijos. ¿De veras? No me parece muy ortodoxo, ¿no crees? Papá, previas las bendiciones, naturalmente. Oh, respiro. Creo que ahora está indicado un beso. ¿Qué se hace? ¿Se felicita a la novia? ¿Se da la enhorabuena al novio? ¿O cómo es? No me acuerdo. Dices lo que te parezca y le das un beso. ¿Qué le has puesto en el beso, Charles? ¿Por qué no vienes y lo averiguas? Helen se me casa. Marion se me casa. Un padre abandonado en la flor de la edad. No se puede pedir más, me parece. Redacten un artículo, haga el favor. ¿Cómo va eso? Muy bien. Ya, ya. La barba te sienta al pelo. Oh, Charlie, si estás preparando el sablazo, no te canses. Estoy pelado y aunque me sobrase, tampoco te lo daría. Aquí no suben los precios como en Norteamérica. Ni los sueldos. Amigos, por favor. Tengo mi mujer y la niña en la clínica. Prestadme 30 billetes para sacarlas de allí. ¿Y por qué no las dejas? Es lo más sano de la ciudad. Búrlate. Bien se ve que no eres padre. Oh, no lo sé. He visto a mi mujer haciendo media. ¿Cómo estás, Alteza? Nada como un buen baño tras una serie de rabietas, digo, ¿verdad? Ajá. Fíjate en las piernas, ríete de la Mistinguet. Perdona, Alteza. No estamos en el Forever Shell, caballero. Imploro su perdón, señorita. ¿Qué se puede esperar de un villano, Alteza? Oh, gracias, señor. Voy a secarle y vestirle inmediatamente. ¡Claude! ¡Charles! ¿Qué hay? Tengo buenas noticias. Bien, bien. ¿Y Helen? ¡Charlie! ¿Cómo está Marion? Muy bien. Eso es bueno. Me alegro. Hola, bolita. Oh, haces bien en burlarte. Mírame. Todos los trajes me vienen estrechos. Sabes que a mí me gustas de cualquier modo, preciosa. ¿Dónde está Vicky? La están bañando. No puedo remediarlo. Te encuentro maravillosa. Claro que vengo de pasarme el día con el director. ¿Le pediste la bonificación? Y me la dio. Solo que no una bonificación, sino un préstamo. Lo he mandado directamente. Así que ya puedes decir a tu hija que salga. Está pagada. Jamás volveré a recuperar mis medidas. Vicky va a ser idéntica a ti. Viviré rodeado de mujeres bonitas.
Con ese cumplido y un martini me vas a obligar a perdonarte el haberme tenido 9 meses prisionera. Camarero, un martini rápido. Charles. Dime, Claude. Hoy he sido nombrado fiscal suplente en el tribunal. ¿Y qué va a pasar con tu bufete? Esto es más importante. Son muchos los traidores que deben ser juzgados. Claro. Los defensores forrándose de billetes y tú en la ruina aplicando el código. ¡Oh, caballero, su alteza! ¡Ah! Dios os guarde, alteza. Está monda y lironda. Ayer tenía algún pelo. Hombre, signo de inteligencia. Oye, no está mal para ser la primera. Mamá quiere que seas hermosa, inteligente e inmensamente rica. La belleza la he heredado de mi hija. La inteligencia de mí. Apórtale rápido tu contribución, hijo mío. Te he sacrificado 9 meses de diversión. Ahora voy a desquitarme. ¿Qué dices tú, preciosa? ¡Uy! No os asustéis. Estaba pensando que quizá podrías... Gracias, hijo. Espero que irás apuntando lo que te debo, ¿verdad? Buenas noches. Adiós. Buenas noches, tesoro. ¿De veras no quieres venir? Me odiarás si no me quedo a hacer de musa, por lo menos. Es mejor que me dejes solo. Empezarías a hablar y no escribiría 2 líneas. Tengo o no razón. Si no te enfadas. Anda, anda, vete. Si me lo pides, me quedo. Quiero acabar el rollo esta noche. Me fastidia que le llames rollo. Va a ser una gran novela. Charlie. ¿Me querrás lo mismo cuando seas famoso? Algo. 100 veces mejor que la primera. Es buenísima. Para ellos demasiado. Mándala esta misma noche. Vicky, Vicky, despierta. Échale un beso que me dé suerte. Eres un ángel. Han pasado 5 años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. En esta noche los excombatientes de todo el mundo rezan para que en el año nuevo reine la paz. No, nena, francés no. He tenido un sueño malo. Los mayores también a veces. Voy a buscarte un vaso de leche.
¡Dame! Oh. ¿Un beso para el cochero? No eres Benur y has perdido la carrera. Necesito que me consuelen. Hola, Charlie. He perdido la carrera y tu mujer no me anima. ¡Salud, Will! A ver si ganas la próxima. Buenas noches. Mira, queso de gruyere. Me he acordado. Adiós, buenas noches. Buenas adiós, noches. Sí. Hola. Hola. Charlie. Tú no eres Charlie. ¿Dónde está Charlie? Aún no se lo has dicho, ¿verdad? ¿Para qué amargarle el baile? ¿Por qué amargarte tú solo? Porque yo soy especial, por eso. He desperdiciado un año de trabajo escribiendo una novela. Creía que los editores me la iban a quitar de las manos para publicarla. Hijo mío, no veo en ti nada especial. Eres sencillamente ingenuo. Cierto amigo mío escritor tenía por norma no leer ningún manuscrito. Los olía, los sopesaba y los palpaba. Pero leerlos, jamás. Ahora bien, si alguno después de acabado el examen le parecía una basura infecta, lo publicaba. ¿Quieres saber cuál es el secreto del éxito? Mediocridad, hijo mío. Si aspiras a ser rico, procura recordar tres R's. Robos, raptos y rufianes. Un diario de Nueva York ha comprado mi folletón por $15,000. Sí, vaya, enhorabuena. $15,000. A ver, que se gracias. Vea. Enhorabuena. Gracias. Ajá. Bueno, amigos, se acabaron los apuros. $15,000 libres de impuestos. ¿Quién podía dar una cena a los amigos? Eso. Muchas gracias. Charles tiene que ir ahora mismo a la comisaría. ¿Para qué? Me dicen que han detenido a una americana excéntrica. Al parecer se le ha antojado tomar un baño en una de las fuentes de la Plaza de la Concordia. ¿Habrá que hacer un artículo? No, pero a los americanos de París les gustan las andanzas de los americanos en París. Allá voy. ¿Cómo se llama? Helen Wheeler. Esa es mi niña. ¿Vas a hacer como que no me conoces? Soy tu mujer, sensata o extravagante, con la ropa seca o mojada. Sabes que un suspiro te constipa. Ve a casa y cámbiate. Ahora no puedo. Vicky está en el café Dingo. ¿Otra vez? ¿No está mejor atendida en un café respetable que no solita en casa? Saldré en la prensa de mañana. El baño público de una americana estrafalaria no es nada nuevo. Ha pasado de moda. ¿Es lo que quería, salir en la prensa? Sé que son caprichos estúpidos, pero me divierte. ¿De veras? Bueno, mejor dicho, creo que me voy a divertir. Solo que nunca lo consigues, ¿no es eso? Nunca. Por más que me esfuerzo. Y no sé por qué. Puede que consista en París, en mí o en nuestra época. Algo me dice que disfrute de la vida, que me apresure. Es como si tuviera que descubrir algo importantísimo, solo... Que no lo descubres. Anda, hombre, sonríeme. De novios te reías con mis cosas. Te costaba, pero reías de buena gana. Tengo mal día. Campbell ha vendido un folletón a un diario de Nueva York que le ha valido $15,000. ¿Y te sientes criminal?
Oh, querido, en ti está plenamente justificado. Ah, al fin. À Montparnasse, il vivra éternellement. Qui est este intruso? ¿No me lo presentas? Es Marcel, el pintor. Para servirle. ¿Quién es usted? Dice que gracias a él voy a ser inmortal. Je vous en prie, mademoiselle, un tout petit moment, s'il vous plaît. ¿Es que piensas presentarte a diputado? Ya me conoces, vida. La primera si hay diversión. Señora Wills, la risa es lo mejor de la existencia. ¿Y yo, debo reír? He pagado la multa en la comisaría. Voyons, ma chérie, un petit moment, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, merci. Voilà. Merci, un tout petit moment, mademoiselle. Merci bien. Francés no, Vicky, recuerda. Papá, quiero que veas una cosa. Esta mañana ma maîtresse m'a dit... No, Vicky, eso es un revoltijo. Deja el francés. Fíjate, papá, fíjate. Oye, aún no me has dado un beso. Oye, Charles. Barney, ¿quieres ver una cosa grande? Anda. Para andar rodeada de botellas. El piso, cariño. Ni la propia Pavlova hubiera podido bailar aquí. ¿Te has hecho daño? Lo siento. Di algo amable, idiota. Está bien eso, niña, muy bien. Me ha llamado el jefe para que vaya a hacer una interview al Hotel Ritz. Estoy muy ocupado, ve tú por mí, ¿quieres? El nombre de la dama es Lorraine Quall. ¿Quién es Lorraine Quall? Alguien que da que hablar. Adiós, niña, lo haces muy bien, muy bien. Cuidado. Mucho cuidado con caerte. Oh, ¿verdad que no volverás a caerte, vida mía? Solo en mis brazos. Señor Wills. Señora Quall. Vengo enviado por el New Service. Me he retrasado, perdónenme. Estoy sedienta. ¿León? ¿Lo de siempre, madame? Lo mismo. Saltemos la rutina. París es maravilloso. Las americanas se mueren por los franceses. Los franceses se mueren por las americanas. La vida está cara. Aún no he elegido mi próximo marido. Pudiera ser el barman. No carece de talento. ¿La han interviewado otras veces? Sí, la última vez hace cosa de una hora. El reportero no era ni joven ni atractivo. La entrevista fue sumamente corta. No tenga usted prisa. ¿Viene a visitar París? No, no, no. Vengo a divorciarme solo a eso. ¿Por qué ha elegido París? Soy sumamente conocida en Reno y aquí tengo un maravilloso abogado. Según nuestros informes, se ha casado 4 veces. 3. Las anulaciones no cuentan. ¿León? ¿Le ha ido mal? ¿A quién le va bien? Sí. Han sido tan idénticos mis matrimonios que no sabría distinguir uno de otro sin un programa. Marido número 1. Por amor. Fracaso. Marido número 2. Por dinero. Fracaso salvo el dinero y el apellido. Marido número 3. Anulación. Se olvidó de decirme que estaba ya casado. Marido número 4. Matador de toros. 4 veces me he embarcado. 4 desastres. ¿Algún hijo de por medio? No. Es el único servicio que habré prestado a la humanidad.
le he dicho que soy una calamidad. ¿Va a publicarlo íntegramente? La interview ha terminado hace rato. Gracias. Estoy hambrienta, ¿cenamos? Soy un reportero en apuros. El jefe no reembolsa estos dispendios. Deje a un lado los apuros. Pagarán la cena mis cuatro maridos. Me cambio y bajo enseguida. Pero, señora... Por favor, señor Wills. Mi analista me cobra $50 por visita solo por oírme hablar. Oiga, ese taxi es mío. Charles. Hola, Claude. Encantado de veros. ¿Cómo estáis? Bien. Chico, te encuentro formidable. ¿Qué tal, Marion? Bien. Te encuentro estupenda. Yo también lo estoy. Oh, perdón. Mi cuñada, señora de Martín, señor Martín, señora cual. Encantada. Mi cuñado es fiscal, ¿sabe? Sí. Espero que no hayamos hecho nada malo. Acaba de llegar a París. La estaba entrevistando. ¿Cómo está Helen? Bien, bien. Oh, y si es Vicky, esa está... Caramba, tendríamos que vernos más a menudo. Somos familia y casi... Di a Helen que le telefonearé mañana. Buenas noches, señora Qual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Charles, me gustaría verte más a menudo. Buenas noches. Buenas noches, Claude. Gracias. ¿Cómo está Helen? ¿Qué es una sola mujer ante sus cuatro maridos? Me figuro que hoy no le va a recibir con música. ¿Se refiere a Helen? No la conoce. Es la más comprensiva, la más inteligente. ¿Le parece que pongamos fin a la entrevista? Es particular, me he serenado de pronto. Es tarde, debo ir a la oficina a preparar la interview. No le importa que le acompañe. Bueno, hasta el despacho. ¿Por qué? No lo sé. Probablemente no volveremos a vernos. Y me gustaría prolongar esta velada. Y además vigilar lo que escribe. Le advierto que mi oficina es fría y terriblemente triste. Usted no sabe lo terriblemente triste que me encuentro a veces. No me puede impresionar. Charlie, buenos días. Dilo, vamos a ver qué pasa. Oh, Charlie, pero ¿cómo has podido...? No me vengas con cargos ni lamentaciones. ¿Y tú no te ves? Estoy harto de verte pulular por todos los cafés día y noche. Diosa de poetastros, musa de escritores que no escriben, modelo de pintores que no pintan. ¿Y tú qué escribes? Interviews con locas e inútiles casquivanas. Yo por lo menos no me meto en las fuentes ni dejo secos los bares. Pero tú no me preguntas por qué bebo o por qué me meto en las fuentes. Eso es, cúlpame. ¿Quise quedarme yo en París? ¿Cómo te atreves a hacerme reproches? ¿Tú tienes sospechas? ¿Tú? ¡Ah! ¡Qué risa! Prepárate que vas a oírme. Buenos días, cariño. Helen... ¿Te das cuenta de la hora que es? ¿Qué importa, vidita? Son casi las 8 de la mañana. Hoy te toca llevar a Vicky al colegio. ¿Sabes que he pasado la noche fuera? Pobrecito mío. Acuéstate, la llevaré yo. ¿No piensas en dónde habré estado? Tienes cara de cansancio. ¿Algún reportaje difícil? Estuve entrevistando a una mujer. Has tenido suerte. Son más amenas que los hombres.
una mujer hermosa, formidable y podrida de billetes. Y que se ha chiflado por mí. ¿Quizá te tienes sin cuidado? ¿A dónde quieres ir a parar, Charles? A decirte que estoy loco por ti. ¿Qué clase de mujer era esa de quien hablabas? ¿Cuántas clases existen? ¿Realmente bonita? Podría mentirte si Marion no nos hubiera visto. Sí, era muy bonita. ¿Marion? Iba con Claude, los encontramos. Probablemente tu hermana dirá lo que le parezca. A ver, has dicho que era riquísima y muy bonita. Oh, no hablemos más. No, vida mía. No quiero contestar. ¿Y tú? Voy y vuelvo enseguida. Diga. Marion. ¿Qué? ¿Qué? ¡Repítelo! No es cierto. Ya sabes que Marion nunca me ha tragado. Charlie. Somos ricos. ¡Somos ricos! Viejo tramposo, ¿cómo no lo habías dicho? No me llames viejo. No os lo pude decir anoche porque lo estaba celebrando. Cuando venía a acostarme esta mañana al pasar por casa de Marion, entré y se lo dije. ¿Cuánto? Dame cifras. Marion dice que somos apestosamente ricos. Marion tan gráfica como siempre. Hija, el dinero no huele. No, sobre todo cuando hay millones. ¿Es que sí? Frances no, Vicky, Frances no. Somos millonarios. Locura, Vicky, hay un ramalazo en esta santa familia por parte de tu madre. Nadamos en un mar de petróleo. ¿Un qué? Petróleo, la salsa que le puso Dios a Texas. Nuestras míseras concesiones han dado petróleo. Mi generoso y provisor regalo de boda, el cual espero agradezcáis en lo que vale. ¿Cuánto vendrá a dar? Según la ley, no se puede extraer más de 80 barriles por día. $2 el barril representa... $160 diarios. 7 días por semana. Claro, el petróleo es don del cielo. Un total de $1,100 semanales. El 27% libre de impuestos. ¿Y si vendiéramos las concesiones? Me has adivinado. Menudo negocio. No vendiéndolas gozaremos de una renta vitalicia. Te has vuelto un mercachifle, querido hijo. Práctico, práctico solamente. Transformaremos la casa, cambiará de arriba abajo. Yo misma, no me vais a conocer. En el cuarto de Marion pondremos tu estudio para que trabajes a gusto. ¿Crees, papá, que podremos arreglarnos con $50,000 anuales? ¿Se puede intentar? ¿Nosotros? Estoy pensando... Ya lo sé, en perforar otro pozo. Marion no me ha dicho una palabra de vuestro encuentro de anoche. Mamá, ¿qué es petróleo? Oh, Vicky. Bonito, ¿eh? Sí. ¡Mi bañera! ¡Fuera el sudario! No más reseñas, no más interviews. Paz a los muertos. Inhumadla. ¡Cógela! ¿Qué proyectos tienes, Charles? ¿Ahora? Terminar mi tercera novela, la cual espero que vea la luz del día. Sí, hombre, se publicará. Se acabó el penar en la lucha por la vida. ¿De qué excusa voy a echar mano? Con un buen fajo de billetes no hay que buscar excusas. Buena suerte, te acompaña. Aprovechale, disfruta si te dejan y no olvides a los amigos. Son 5,000 francos, caballero. Oh, quisiera ser más caritativo. Eso le honra a usted. Helen, perdóneme, por favor. Un momento, Helen. 6,000 francos por otro beso. Um,
Le advierto que es poco, yo valgo más. No esperaba verte metido en caridades. Ni yo tampoco. ¿Ocurre algo? Sí. ¿Vicky? No, Charles. Escucha, no se ha movido de su cuarto en todo el día y está encerrado. Se niega a comer, se niega a hablar. Permanece echado en la cama y a oscuras. Charlie. ¿Qué te pasa, Charlie? Dime, ¿has cenado? ¿Te preparo alguna cosa? No. Vete, Helen. Déjame tranquilo. ¿Te he molestado en algo? Habla, Charles. Dime lo que sea. Lo que quieras, lo que quieras. Eres una buena esposa, fiel y solícita. No tengo queja. Puedes volver a tu fiesta. Déjame tranquilo. ¿Quería evitar conflictos? ¿Quién peligra? Tú. Yo, nosotros. ¿Cómo saberlo? ¿Puedes evitar esto? ¿Una nueva devolución? ¿Quién puede evitarlo? ¿Era eso? ¿Por qué te han vuelto a rechazar otro manuscrito? Sí, y otro. Y otro, Helen. Y otro. ¿Puedes evitar que yo sea un idiota y que malgaste 5 años escribiendo vaciedades? ¿Puedes evitar que sea un fracasado? Pero si no lo eres. Te sobran merecimientos, son ellos los imbéciles, no tú. Muy señor nuestro, lamentamos tener que comunicarle. No tengo talento. Vete, Helen, déjame solo. Oh, Charles. Márchate, Helen, me avergüenzo de mi fracaso. Anda, vete, déjame en paz. ¿Por qué lo dices? A mis ojos no has fracasado. A los 20 años soñaba triunfar como novelista. Me creía preparado, no sería uno de tantos. Amaba la perfección y eso me destacaba. Hoy ya he pasado de la edad, es demasiado tarde. Haz un nuevo esfuerzo. ¡No! Me falta lo principal, talento. Lo único es meter esa idea en mi cabeza. Soy rico. Convidando aquí y allá, puedo hacerme amigos, puedo comprar la fama. ¿Por qué empeñarme en ser escritor? Puedo sostener una tertulia de noveles, criticar y erigirme en árbitro de las letras. No vencerás, muchacho. Te apuesto $25 a que sí. Creo que habías hablado de 75. Pues serán 100, Campbell. De acuerdo, van 100. Ahora. Venga, Charlie, venga. Charlie. ¡Oh, cuídate, eres más pequeña! Cuidado, un poco de nervio. Vamos, Charlie, ánimo, valiente. Aguanta, Charlie, ya es tuyo. Anda con él. Puro. Vamos, Charlie, así. Ánimo. Aguanta, Charlie. Ánimo. Vamos, Charlie. Uy, es bien, Charlie. Perdo. Ten tus $100. Y a un campeón, y este es el brazo de un Hércules. Llévame a casa. Espero el coche. Está en repaso para la carrera. ¿Qué carrera? Para coches Sport. Monte Carlo, París. Thank you.
the half-word woman gave. Llévame a casa. Pronto. Ya lo habías dicho antes. And lovers walk beneath those trees, and birds found songs to sing. ¿Ha llamado a alguien? No. Mucha quietud, ¿verdad? Pero gusta a veces. ¿Por qué Vicky no me ha dado las buenas noches? Tu heredera atraviesa una terrible crisis. Se le ha caído uno de los dientes de arriba. ¿Y se apura por eso? Oh, ha armado una llantina que tú no sabes. Dice que entrará a verte si no le obligas a sonreír o a abrir la boca. Sí, comprendo. Para ella debe de ser una tragedia. ¿De veras no te enfada quedarte esta noche? No, claro, ni pensarlo. ¿Qué tal te va el trabajo? Si se deja, cuesta volver a empezar. ¿Me lo prometiste? Y lo procuro. Entonces, buena suerte. Mi pobrecita Paulova. Gracias por el beso. En ti es un acto de valor que te agradezco. ¿Cuándo vas a volver a sonreír? ¿No puedes darme una fecha? ¿Sabes? Los dientes tardan meses en salir. Para entonces estos músculos se habrán quedado rígidos y parecerás de palo. Dirán que eres la mujer más perversa de París. ¿Quieres ver cómo te vas a quedar? ¿No podrías prestarme un par de gemelos? Hombre, a ver si os ponéis los dos las herramientas. Haréis que me abochorne. ¿Quieres ver un paso que he aprendido? Mañana, cuando te levantes. Me levantaré a las 7, abuelo. Magnífico, porque a esa hora vendré yo a acostarme. Buenas noches, nena. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Vaso de leche, cuartillas. ¿Qué significa eso? Que he vuelto al trabajo. ¿Idea tuya? Buena de quien fuere. No empieces a corromperlo. Me guardaré muy mucho, aunque te van a echar de menos los Wilson. ¿Te imaginas tener que ponerme de frac sencillamente por ser hoy jueves? ¿Y si fuéramos? Oh, Charlie. Anda, quiero expansionarme y mañana por la mañana me encadeno a esa silla. ¿Quieres? ¿Por qué habré de decir siempre sí cuando mi gusto sería decir no? A propósito, me llevo un amigo, un campeón internacional de tenis. ¿Paul? No os preocupéis de presentarlo, lo invitan en todas partes. He podido apreciar que es su medio de vida. ¿Quiere decir que le pagan por dejarse invitar? No, eso no. Creo que es cleptómano. Estupendo. ¿Paul? Mi hija Helen, Charles Willis, mi yerno. Tanto gusto. Enchanté. Creo que ha jugado en Roma. Tomo parte en todos los campeonatos. Y naturalmente los gana. Con ventaja hasta el segundo set. Luego automáticamente cualquier australiano o americano me elimina. Pero nadie le gana saltar la red para felicitar al vencedor. Hay que saber perder con elegancia. Perdóneme, pero... usted es la diosa de la fuente del café Dingo. Es la maravilla de París. Siempre a mi regreso voy a contemplarla. Pues está usted de suerte. Ahora contempla el original. Ven conmigo, Paul. La veré luego. No está mal, ¿eh? ¿Qué? Me agrada. Sí, a ti esas pamemas te encandilan. Enchanté. Thank you.
Pues sí, querido, fue de lo más divertido que se ha visto. Aquellos gánster en televisión y el juez acosándolos a preguntas. Todo Nueva York pendiente del caso. ¿De qué murió Bernardo? Me figuro que de viejo. Que te equivocas. No, no, te repito que te equivocas. No, 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 De modo que piensa tomar parte en esa carrera, desde luego. ¿Y qué gana el vencedor? ¿Qué gana? La gloria de ser el primero, si le parece poco. Caballeros, ¿quién está aquí? Mi mujer. A tu salud, mi vida. Cada cual su turno, campeón. Puede irse a los vestuarios. Vuelve dentro de un momento, Paul. Remordimientos de conciencia no durarán mucho. Dime. ¿Te has olvidado que eres mi mujer, bailando con otros hombres? Eso ocurre cuando a una la abandonan. Ya. ¿Qué hay entre tú y Mr. Tennis? Dilo. Un simpático tú por tú. Es tierno, educado y no estima catastrófico que yo sea casada y madre de una niña. Puede estar sediento de amor maternal. Oh, me extrañaría. ¿Me ha hecho algunas insinuaciones? Nada maternales. En fin, denme al corriente de vuestro fle... ¡Lorraine! ¿Lorraine cuál? ¿Se ha olvidado de mí? Ah, puede creerme, lo único que he olvidado de usted es el nombre. ¡Wills, del New Service! ¡Charlie! Oh, encantada de volver a echarle los brazos al cuello. ¿Qué dice? Debe de confundirme con otro. No habíamos llegado tan lejos. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Hay marido de turno? Uno más. Y vengo a París a deshacerme de él. ¿Usted continúa casado? Sí, por supuesto. ¿Con la misma mujer? Con la más maravillosa de las mujeres. Estoy obligado a decirlo así porque me está escuchando. ¿Puedo presentarle a mi esposa, Helen, la señora cual? Por ahora soy la señora Johnson, pero es cuestión de días. Es un placer. El placer es todo suyo. Es más bonita de lo que imaginaba. Y usted mejor conservado de lo que cabría esperar. Es hora ya de reanudar nuestro baile. Oh, Paul, te presento a Lorraine Qual. Por el momento, señora Johnson. El primer tenista del mundo perdiendo campeonatos. A usted le he visto por mi hotel. Paro habitualmente en el Royal. ¿Hay quien se lance? Sí. Como el vino. Emborracha. Charlie. Quiero irme a casa. ¿A casa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Nada, solo que quiero irme. ¿Oyes? ¿Te parece eso razonable? ¿Vas o no a acompañarme? Bien quisiera, no puedo. He prometido a Lorraine enseñarle la velocidad del coche. ¿Te importa que Paul me acompañe? ¿Cuál Paul? Cualquiera es bueno. En la fiesta debe de haber lo menos media docena con ese nombre. Ya ves que no se puede hablar con ella en serio. En segunda hago casi los 100. Eso sin forzarlo en lo más mínimo. Quítate la mala costumbre de madrugar, ¿oyes, gatita? ¿Por qué los mayores beben?
beber leche si ya han echado todos los dientes? Al parecer se nos hacen mariposas en el estómago. La leche impide que revoloteen. ¿Cómo entran en el estómago? Suelen esconderse en las burbujas del champaña. Pero... es un fenómeno bien conocido de hidrodinámica. Buenas noches, nenita. Buenas noches. Ponte el sombrero, Vicky. ¿Papá no vendrá al boa con nosotras? Vamos primero a la iglesia. ¿Qué? ¿Estamos en domingo? ¿Qué les ha pasado al viernes y al sábado? Date prisa, Vicky. ¿Vendrás, papá? Después iré a buscaros. ¿Vais a la iglesia en viernes? ¿Quedan los viernes en la iglesia? Lo de cada día. Ya que te hallas en tan buena disposición, confío en tu indulgencia para con esta mala cabeza hueca. No confíes. ¿Qué he hecho yo? Eso es lo que me gustaría que me dijeras. Si supiera, me atrevería a montarme. ¿Qué te parece? ¿Por qué esa cara enfurruñada? Me gustaría saber cómo acabó vuestro paseo de medianoche. Lanzaste el coche a 150 por hora, vuelta y regreso a París, ¿no es eso? Eso es. ¿Y después? Después, nada. Acompañé a Lorena a su hotel. Me dejó a mí en casa, ¿no? No sé, no me acuerdo. ¿Crees que es lo único que olvidas? Siento decepcionarte, pero anoche te juro que no pasó nada. Bueno, volverán otras noches. Volverá a estar bonita. Volverás a hincharte de beber. Y volverá a no pasar nada. ¿Quién te acompañó al fin a casa? El niño bonito. Sí, se mostró extremadamente atento. Oh. Me invitó a su hotel para la última copa y fui. ¿Lucharías para escapar? Sí, sostuve una lucha, es verdad. Pero no con Paul, precisamente. Conmigo misma. ¿Y ganaste? Óyeme, Charles. Te aseguro que me hallo en el mismo estado de tensión que tú. Tengo empacho de París y me aburre esta vida idiota. Anoche no cesaba de pensar en ti y en esa mujer. No hay por qué menospreciar a Paul. Es atractivo y atento. Y yo me siento decepcionada. Charlie, vayamos a casa. Muy bien, ahora en cuanto Vicky termine... Compréndeme, Charles. A América. A casa. No me parece una solución, la verdad. Charlie, si es que aún me quieres, volvamos a América. Por los dos. Es preciso salvar nuestro hogar. Antes solías decir, disfrutemos de la vida, acuérdate. Tiempo habrá de volver, tenemos la vida por delante. ¿Y si la vida va contra nosotros? Hoy tienes el día gris, querida. Mañana pensarás... Hace al menos un año que lo veo todo gris. Quizá empiece a ser prudente. Es tarde para cambiar, Helen. Una propuesta. Hagamos juntos el rally de Monte Carlo. ¿Por qué has de darle tanta importancia? No lo sé. También puede ser asunto para una novela, ¿por qué no?
Está bien, Helen, lo reconozco, disfruto con las carreras, me divierto. Cito una frase de tu ilustre padre, nada hay tan importante como la diversión. ¿En mí te parece absurda? ¿Es que yo no tengo derecho? ¿Vendrás conmigo, Helen? No, Charlie. Tanto peor, me llevaré a otra, ¿no te parece razonable? Buscarás mil razones para que lo parezca. Ocúpate de Vicky. ¿Te vas? ¿A dónde? A un asunto muy importante. Voy a la modista. Aquí. Cuéntanos tus proezas al volante. Te he telefoneado, no estabas en casa. Evidentemente, puesto que estoy aquí. No me hace gracia. No has aparecido por casa en 8 días. Te juro que al principio no me hizo gracia. Hoy lo encuentro divertidísimo. Recuerdas a Paul, ¿verdad? ¿No? Eso es aún más divertido. Porque yo me acuerdo de Lorraine. Cenemos juntos, ¿les parece? Usted se calla. A mí me entusiasma la idea. ¿Desde cuándo te invita a compartir a sola su mesa y su champaña? Ah, eso ya está superado. ¿Qué dirás de él, Paul? Oírle no justifica beber para olvidar. Espero que no le moleste una cena inofensiva. Me decepcionas, Paul. Tú sabes quedar mejor. Invítales a quitarse de en medio. El onceno no estorba. Yo me quedo, querida. Usted es la responsable de su conducta. Por favor, somos gente civilizada, ¿no? No. Bien por mi marido.
No me toques si no quieres que le rompa la cara. Procura calmarte, amor. O tendré yo que romper la suya a los reyes. ¿De qué se ríe? Pues de usted, de mí, de nosotros. Muy divertido. Vale, Charles. Charles. Vale. Es listo el tipo. El mundo está podrido de tipos listos. Helen. Eres divina. Divina y casada. Y sugestiva. Y rica, otra virtud. Oh, y sobre todo me adoras. No lo dudarás. En amor está permitido dudar. ¿No es cierto? Yo por lo menos jamás te dejaría sola. Di. ¿Cómo podríamos decírselo? ¿Decirle qué? No te comprendo. Exponer la situación. Que me quieres. Y que no pienso volver con él. Eso es ridículo. Debes volver con tu marido. No desquiciemos las cosas. Sería una complicación para nosotros, ¿no te das cuenta? Naturalmente. Debo vivir con mi marido y conservarte a ti. Y cuando me encuentre aburrida. Dios mío. No soy yo quien ha inventado el juego. Es tan viejo como el mundo. Tus amigas, la que más y la que menos. ¿También lo esperabas de mí? Helen, no seas niña. ¿Quieres decirme qué te pasa? Nada, de pronto me siento llena de remordimientos. Suplico, Charlie. ¿Es que quieres que me vaya? ¿De verdad lo quieres? Thank you.
momento. Lo siento. No he podido encontrar un taxi. Yo. Doctor, busque al señor Wills. Esto va mal. Dese prisa. Está ahí en el pasillo. No la verá. No lo permito. Marion. Vienes a mis brazos. Perdóname, mi vida. Perdóname. Perdóname, por Dios. Cuídate de Vicky. No dejes que cometa mis mismas torpezas. Jamás dejé de amarte. Es preciso que se marche. Vamos, señor Wills, procure sobreponerse. Salve, déjanos, doctor. Doctor, se ha negado a abandonar la habitación. Doctor, no escucha. Vamos a irnos, hijo mío. Vicky está sola.
Charlie, ¿has tomado alguna decisión? Juzgo oportuno que hables con Marion. De lo contrario, pierdes la hija. Ha dicho que va a ir hoy al juez a reclamar la tutela de Vicky alegando tu incapacidad de padre. Hará bien. Sería malo con ella como lo fui con Helen. ¿Qué piensas hacer? Marcharme a América. Lo más lejos que pueda. Está diciendo comerme. No, Maurice. Lo siento, pero es muy tarde. A estos americanos, esclavos del segundo. Y cuanto más ricos, más esclavos. No me incluyas, ya no soy rico. Pues ¿y los pozos de petróleo? ¿No? No, Maurice. Hace meses que no dan sino agua salada. Oh, eso sí que es mala pata. Para mí quizá no. Señor Wills, esta noche cenará con nosotros, como antes. No sé. Depende. Jeanette se llevaría un disgustazo. Es bueno recordar tiempos felices. Vuelva usted, que le esperamos. Lo procuraré. Veremos. Charlie. Bienvenido, hijo. ¿Qué le ha pasado? Un ligero ataque. ¿Cuándo? Hará cosa de medio año. ¿Cómo no me lo ha dicho en sus cartas? Ah, ¿para qué? No es nada. Achaques de la edad. Charlie, he leído tu libro. Muy bueno. Sobre todo sincero. Gracias. Lo dicho. Es estupendo. Tenga, para usted. Cigarros habanos. Los que le gustan. ¿Quiere que abra la caja? No, otro día. El doctor dice que cuando vaya mejorando. ¿Dónde está Vicky? ¿Vienes a llevártela? Si puedo recobrarla, sí. Bien hecho. Bien hecho. Si has crecido. Papá. ¿Qué? ¿Dónde están tus canas? He dicho a mis amigas que tenías muchas canas. Si es por eso, me las pinto. Ah, toma. Gracias. Claude. Hola, Charles. Estoy muy contento de verte. Gracias. Muchas gracias por todo. Tan pronto recibí tu saludo por teléfono, fui al colegio y saqué a Vicky. ¡Mira, papá! ¡Mira! Oh. Mucho mejor que otras veces. Papá. ¿Qué?
¿Qué? Podríamos ir al Bois. ¿Te acuerdas de aquel tren pequeñito? Pues yo... Anda, vamos, vamos. Era la primera cosa que quería pedirte en cuanto vinieras. Aprovechaos, falta una hora para que vuelva Marion. Me pondré el abrigo nuevo. Eso es. ¿Cómo va Marion? Está muy bien. Si pudiera demostrarte mi agradecimiento... No, no tienes que agradecerme nada. Le enseñé tu carta a Marion. Ella no puede impedir que veas a Vicky. La verdad, venía con la ambición de llevármela. La necesito a mi lado, Claude. La necesito. Sí, es natural. Creo que ella también a ti. Gracias. ¡Papá! ¡Papá, anda, corre! ¡Que se nos va la hora! Muy bueno tu libro. Y volviendo a Marion. Empleando mano izquierda, quizá pueda arreglarse. Nada, nena. ¿Por qué? Al pasar no me has dicho adiós, ni me has mirado siquiera. Oh, debía de estar en las nubes. Anda, da otra vuelta y verás. Papá. ¿Qué pasa? Ya no me hace gracia el tren. Oh. Creo que soy demasiado mayor para esas cosas. ¿Qué dices, que sí o que no? Que sí, ya eres una mujercita. Nenita, ¿piensas mucho en mamá? Oh, sí. No me gustaría que la olvidaras. Tengo una foto suya en mi cuarto. El abuelo dice que salgo a ella. ¿Qué dices tú, papá? Sí. Te pareces mucho. Qué suerte, papaíto. Oye. ¿Qué? ¿Por qué no vivo contigo? ¿Cómo? ¿No estás contenta en París? Sí. Pero me falta lo principal. ¿Tú me comprendes? Ah, sí, te comprendo, Vicky. ¿Me llevarás a vivir contigo? No lo sé. No sé aún. No me quieres llevar, ¿es eso? ¿Cómo no voy a querer? Oh, entonces, puesto que lo quieres también, por Dios, llévame a vivir contigo. Papá. Procuraré. Has de decir que sí. Sí. Bravo, ¿lo ves? No era tan difícil decir que sí, ¿eh, papaíto? Hola, tío Claude. Después del Bois hemos ido a un bazar a comprar un regalo para ti, otro para tía Marion y para mí un juguete. Era un bazar precioso y el paseo más precioso. Hola, tía Marion. Vas a ver lo que te hemos comprado. Es una sorpresa, ten. Es tarde, la siesta, Vicky. Yo creía que hoy... Sube a tu habitación. ¿No abres primero el paquete? Haz lo que te mando, Vicky. ¿Qué tal, Mario? Hola, Charles. Celebro volver a verte.
he entretenido un poco con Vicky, dispensa. De todos modos, no habría dormido. Hoy está muy nerviosa. La disciplina es base primordial. Mi hija está educada y a ti te lo debo. Es una mujercita. ¿Cómo has encontrado París? Cambiado. Echo de menos muchos conocidos. Precisamente pasé este mediodía por el Dingo. Solo por curiosear. No vi ni una cara amiga. Te suponía harto de bares. Os lo he escrito. Me tomo un whisky todas las tardes, uno no más. Y lo hago deliberadamente. No lo corto de raíz para no caer en la obsesión. Es muy lógico, Charles. Lo comprendemos. A veces me paso algunos días sin probarlo. Pero, en fin, que pasé por el Dingo a echar una ojeada. También visité otros rincones que frecuentábamos Helen y yo. Dispénsame, tengo un nudo que no me deja hablar, aunque hago esfuerzos por estar sereno. Mario, ¿puedo llevarme a Vicky? No sé, no lo creo. Quieres convencernos de haber dejado el alcohol. Pero ¿qué garantía tenemos de que, cuando pienso en los años malgastados? Más que yo no pensarás tú. Ahora sí que trabajo con tesón. Contratado una serie de novelas cortas, además de haber empezado otro libro. Y por la casa no hay dificultad. Mi hermana viene a vivir conmigo. Quiero mi hija. Por Dios, Mario. Esperando, yo habré perdido su infancia y aún la ocasión de tener un hogar. Yo no puedo renunciar a ella. ¿Me comprendes? Recuperarla sería casi recuperar a Helen. ¿Marion? No puedo evitarlo. Es más fuerte que yo. Jamás podré olvidar aquella madrugada. Cuando Helen, tiritando, empapada, tú le cerraste la puerta. ¡Marion! Tú solo hablas de una madrugada. ¿Hasta cuándo, di, y a qué precio me la vas a hacer pagar? ¿Por qué no hablas de los años en que fuimos felices? No quiero ni oír hablar de eso. Marion. ¿No me devuelves a Vicky? No. Marion. Por Dios. No insistas. Mi decisión está tomada. Lo lamento muy de veras. ¿Qué puedo hacer? Ya veremos. Gracias. Iré preparando la cena. Marion. No hay necesidad de removerlo. Que no cuente con llevársela. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Por qué? ¿Le odias hasta ese punto? Sí. Por lo que hizo. Sí. Sí. Exacto. Ha cometido un crimen inconcebible y que tú no puedes perdonar. No haber sabido comprender que tú le querías. Te gustaba, pero se casó con Helen. ¿Sí? Otra agravante en contra. Y por ser culpable hay que imponerle condena. ¿Cuál aplicable?
¿Cuál podría herirle más? Privarle de lo que le es más querido, su hijita. Mi pobre Marion. No se puede tener lo que se quiere. Fíjate en mí. Yo quería tu amor. Quería un hijo tuyo y mío. Un ser nacido de nuestro amor. No de tu resentimiento. Charles, ¿puedes venir afuera un momento? Yo sé que Helen sufriría si pudiera ver que vivía solo. ¡Papá! 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 Paris, fier, espoir.